de Ecatepec de Morelos, recuerda con honor a las mujeres y a los hombres que hace 210 años iniciaron el gran movimiento armado de la independencia nacional y que hoy, en una etapa sui generis en el mundo, en nuestro país y en nuestra localidad, asumimos la responsabilidad de acompañar los momentos aciagos y difíciles como lo hicieron los hombres que nos dieron patria y libertad hace 210 años. En este momento, el presidente municipal, la presidenta honoraria del sistema DIF Ecatepec, los representantes del honorable ayuntamiento, regidora, regidor, el director de la Policía Municipal, la directora de Protección Civil, la directora general del DIF Ecatepec y el presidente de la Cruz Roja en nuestro municipio se trasladan hacia el monumento a la trilogía heroica, donde se encuentran Morelos, Galeana y Matamoros, para depositar la ofrenda y montar una guardia solemne de honor. Una vez que se ha solemnizado, invitamos al presidente municipal, a la presidenta honorífica del DIF Ecatepec, de las autoridades de la campaña, para que se trasladen aquí del acta monumental de su parada cívica, a efecto de realizar el lanzamiento de nuestra pequeña nacional.
momento de invitar a las autoridades, sean tan amables de trasladarse al acceso principal del Palacio de Gobierno aquí en Ecatepec. ¡Escolta! ¡Lento derecho! ¡Ya! Señores, encabeza esta ceremonia conmemorativa del 210 aniversario del inicio de la independencia nacional, el presidente municipal constitucional de Ecatepec de Morelos, Fernando Vilchis Contreras. Le acompaña su esposa y presidenta honorífica del sistema municipal DIF Ecatepec, Esmeralda Vallejo Martínez. Saludamos a los representantes del Honorable Ayuntamiento de Ecatepec 2019-2021, tercera regidora Laura Jiménez Sigala, cuarto regidor Miguel Ángel Juárez Franco, décimo regidor José Antonio García Pérez. Acompañan al presidente municipal, el director de Pública y Tránsito en Ecatepec, comandante Roberto Hernández Romero, la directora de Protección Civil y Bomberos en nuestro municipio, Victoria Arriaga Ramírez, la directora del DIF Ecatepec, Yolanda Amigot Aguilar, y el presidente de la Cruz Roja de Ecatepec, doctor Ramiro Alonso Aliaga. Por supuesto que saludamos la presencia de los servidores públicos. De manera permanente participan en estas actividades y que han tomado una singular importancia en apoyo a la comunidad en este año 2020. Saludamos a todos los elementos de Protección Civil y Bomberos, de la benemérita institución de la Cruz Roja de Ecatepec, al personal de salud perteneciente al sistema municipal DIF, y a los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, a través de la escolta de la Banda de Guerra y los representantes de las regiones que hoy participan en esta ceremonia. Asimismo, saludamos a los maestros músicos integrantes de la Banda y Pavón. Señoras, señores, que nos siguen a través de las redes sociales y que habrán de dar cuenta de este importante evento, a través de los medios de comunicación, es momento de escuchar el mensaje que con motivo de esta ceremonia nos ofrece el presidente municipal constitucional de Ecatepec de Morelos, Fernando Vilchis Contreras. Estimadas vecinas y vecinos de Ecatepec, conmemorar nuestra independencia es algo que nos une a todos los mexicanos, sin importar condiciones sociales, económicas y culturales, porque todos sentimos un profundo amor por nuestro país. Los nombres de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, José Ortiz de Domínguez, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, siempre generan el más grande respeto y admiración, porque ellos dieron su vida por crear los cimientos del México que vivimos hoy. Este año celebramos el 210 aniversario de nuestra independencia nacional y el bicentenario de Ecatepec de Morelos. Mientras el mundo se enfrenta al mayor desafío de muchas generaciones que hayan conocido, la pandemia COVID-19, que llegó a todos los rincones del planeta
incluyendo a nuestro municipio, afectando a las familias y provocando una cantidad de pérdidas humanas. Todos, de alguna forma, hemos sufrido los efectos, los cuales nos han obligado a replantearnos la forma de trabajar, de y de estudiar. El COVID-19 nos ha demostrado que aunque los ecatepenses seamos un gran pueblo, luchador, orgulloso y que no se rinde, también somos vulnerables ante esta enfermedad y sobre todo que ahora nos obliga más que nunca a cuidar de nosotros y de las personas que queremos. Es por ello que estas fechas debemos de demostrar más que nunca la fortaleza y la grandeza que nos distingue como pueblo, tomando las medidas necesarias para contener la pandemia y permanecer en casa, unidos siempre por el corazón. Ante esta nueva realidad, todos debemos de cerrar filas, impulsar la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Mi gobierno, su gobierno, siempre ha formado parte de esta gran transformación. Han sido ustedes protagonistas importantes, iniciadores de esta gran lucha, iniciada por el presidente de México para combatir la corrupción. En Ecatepec, no dejaremos que los vicios del pasado dañen nuevamente la administración pública ni a la sociedad. Hemos estado haciendo un cambio profundo, de la mano con servidores públicos comprometidos y responsables, honestos y que cuidan y trabajan por y para la gente. Sabemos que tenemos una gran oportunidad y también la esperanza en esta cuarta transformación. Todas y todos estamos invitados a participar en la restauración de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestro municipio. Seamos fieles a nuestros principios y propuestas, rompamos paradigmas y hagamos posibles las cosas buenas, por imposibles que parezcan, no solo por nosotros, sino por las generaciones que están por venir. Por ello, Ecatepec de Morelos no puede ser la excepción en este proceso histórico, por ser un mejor pueblo, por dar lo mejor de nosotros sin perder la fe, porque en este momento es momento de demostrar los valores que recibimos desde nuestra casa. Tengo la plena confianza de que de la mano con la sociedad y el gobierno seremos ejemplo de cómo un municipio puede salir adelante a pesar de los graves problemas que enfrentamos. Ya lo dijo el generalísimo don José María Morelos y Pavón: morir es poco cuando por la patria se muere. Seamos la diferencia y construyamos hoy el mañana que merecemos. Tomemos el futuro en nuestras manos y sintámonos orgullosos de ser ecatepenses. ¡Vivan los héroes de la independencia! ¡Viva! ¡Viva Ecatepec de Morelos! ¡Viva! ¡Viva Ecatepec de Morelos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Para rubricar esta ceremonia cívica, invito a todos los presentes a entonar el himno del Estado de México. Thank you.
A nombre del gobierno de Ecatepec de Morelos, agradecemos a todos su gentil presencia y participación en esta ceremonia cívica conmemorativa del 210 aniversario del inicio de la independencia nacional. Es momento de despedir de este espacio al presidente municipal de Ecatepec de Morelos, Fernando Vilchis Contreras, a su esposa, presidenta honorífica del DIF Ecatepec, Esmeralda Vallejo Martínez, y a las autoridades que le han acompañado. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. Hasta pronto.